¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores unboxings del mes de agosto. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver qué es lo que ha hecho la comunidad. Vamos a ver cuál ha sido el mejor unboxing del mes. A ver si mejora, porque el mes pasado, julio, no fue nada, nada bueno en comparación a barbaridades que hemos visto. Vale, empezamos ahora con un ultravioleta, 1000 pavetes, caja breakout. Aquí ya sabéis lo que viene, es un mariposa sí o sí. Veremos cuál es. Mucho azul. Lastimosamente, chicos y chicas, no es el Blue Gem. Caja croma 2. Aquí te puede tocar un rubí, un zafiro. Vamos a ver si tiene suerte este personaje. Joder. O sea, y es el cuarto cuchillo. 9000 euros. La caja croma, como sabéis, va muy bien. Caja kilovatio. Aquí está el nuevo cuchillo, el cuchillo Kukri. Y le toca al Fade, que este es lo mejorcito que te puede tocar. Así que muchísimas felicidades. Parece que se la pela un poco, ¿no? Está, bueno, está, ahora parece más en shock. Dream and Nightmares. Caja donde puede tocar el Emerald. Caja que voy a abrir, por cierto, este miércoles. Es una de las cajas más rentables, sin lugar a dudas, en cuanto a cuchillos se refiere. También están los cuchillos Lore, que son una absoluta maravilla. Y aquí tenemos, chicos y chicas, un Freehand. Nada mal. Supongo que estará... Bueno, no sé si Factory News son 900 pavos, quizás Minimal Wear. Vale, turno del revólver. Aquí puede tocar un Blue Gem. Cuidado con esto, cuidado con esto. Ah, vale, es el Vanilla. Estaba flipando diciendo, le falta cargar la skin. Uy, cuidado la Weapon Case. Aquí puede tocar también cuchillos muy antiguos, Karambit. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Que le tocó un Blue Gem de 40.000 pavos? ¡Es el 661! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hostia! ¿Cómo superamos esto? Ya está, el video se ha acabado aquí. Pero ¿cómo mierdas van a superar eso? Es imposible. Vale. Tenemos aquí... ¡Uf! ¡Qué lástima! Es que le toquéis Harden con muchísimo azul. Lástima, chicos y chicas, que no ha sido un Blue Gem. Bueno, esto lo hace mucha gente, lo de la consola, para no descubrir el cuchillo y le toca un mariposa emerald. Creo que Minimal Wear por el precio, pero bueno. Vamos a ver, Alicia, que te toca, compañero. Dame nuevo Autotronic. Pues muy bien, let's fucking go. Muy bien, muy bien. Joder, tío, estoy flipando. Si hemos tenido un emerald. Mira, Snacks. Vamos a ver qué le toca al sultán de sultanes. Al polaco. Pues un gamma Doppler. Ahí lo tenemos, 2000 pavos. Esta caja es una absoluta chetada, tío. Es que si tienes suerte, lo flipas. Vale. Mr. Gamer Ben. Vamos a ver qué tenemos. Un Novat Slaughter. Le acabo de ver la hucha a este pibe. Bueno, premio castigo, ya me lo diréis. Un gamma Doppler. No sé por qué le han dado una descarga de la nada. 400 pavos de cuchillo. Muy, muy, muy bonito. Le toca. Aún sigo con el 661. O sea, a ver, es absurdamente complicado que te toque eso, ¿eh? Mira, no sé si primeros o segundos guantes. Tenemos unos Amphibious. Unos guantes que personalmente estoy por comprármelos. Yo, como sabéis, soy muchísimo de los Pandora. Pero es que los Amphibious ahora han adquirido. No sé, más relevancia, molan más. Tenemos el talón ultravioleta. Que te toque un ultravioleta es una putada, porque que te toque clean es muy complicado. Vale, Fracture Case. Aquí también te puede tocar Case Hardened. Pues le toca un Skeleton Slaughter. Muy, muy bonito. Cuchillo infravalorado de mi punto de vista. Top 4 o 5 de todo el juego. De mi punto de vista, sí. Shatter Web. Caja que vale bastante dinero. Sale una partida de Premier. Y le toca... no lo veo. Blue Gem. Le acaba de tocar un Nomad. Es el segundo Blue Gem que tenemos en el día de hoy. ¿Qué cojones ha pasado en agosto? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Oh, y ahora toca un Zafiro. ¿Pero que hemos visto un Zafiro? ¿Que hemos visto un Rubí? ¿Que hemos visto una casa 661? ¿Hemos visto ahora un Nomad Blue Gem? ¿Puede parar esto? Vamos a ver la Kilovatio. Vamos a ver Kukri que toca. Slaughter. Si no me equivoco, es el segundo favorito. Porque tenemos el Fadel, Slaughter, Chris O'Webb,
El Crimson Web, dependiendo de las telarañas, puede ser mejor. Y un Emerald también en Bofisto, el Mariposa, cabrón. Vale. Mariposa Lore. ¡Fuah! Un poco de gaste en Minimal Wear vale 1.900 pavos, ¿eh? Imagínate si te toca Factory New. Como veis, es la caja que más se abre, tío. Sin lugar a dudas, es la caja que más se abre porque es donde están los mejores cuchillos. Tenemos aquí un Mariposa Autotronic, 2.000 pavetes de Mariposa. Ahí lo tenemos. Una vez había coleado un Bowie, pero se lleva un Mariposa que a mi punto de vista es bastante mejor. Caja Revolution. ¿Este es de guantes? Ahí lo tenemos. Imperial Plight. Parece la manta donde mi abuela me ponía, yo qué sé, de merendar. Vale, gamma case. Aquí puede tocar Emerald. Cuidado, cuidado. Aquí hay mucho gamma Doppler. Nos pone tensión. Ya puede ser bueno, cabrón, para la tensión que nos estás poniendo. Cuidado. Creo que está diciendo please, please. Vamos a ver. ¿M9? M9. Lore. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el estado. Cuidado, cuidado. 1.795 pavos. En Minimal Wear, nada, nada mal. Joder. Creo que nunca me ha tocado un cuchillo tan caro. O sea, pero vamos, 100%. Ok, vamos a ver qué es lo que toca aquí. El sonido va un poquito raro. Pues un Emerald de 13.000 pavos. A tomar por culo. Segundo Emerald que hemos visto en mes de agosto. Y yo en el mes de agosto he llorado en Corea. Como sabéis, no me ha tocado absolutamente nada. Tenemos otro Blue Gem. 8.000 pavetes. ¡Oh! Supongo que el precio dependerá del estado porque el de antes valía bastante más, ¿no? De nuevo, Dream and Nightmares. Un Mariposa Gamma Doppler. Pero ese tío, claro, Factory New. Es muy raro que un Doppler y un Gamma Doppler te salgan en Minimal Wear, ¿vale? Muchísimo más probable en Factory New. ¡Sultán! Oye, es el medio de nuestro cumpleaños, Stacks. Vamos a ver qué te ha tocado. Bayoneta. ¿Un Bayoneta? ¿Decorado con un rotulador de color metálico? ¿Un Freehan? El Metal Steel este, ¿no? Yo creo que es Freehan. Freehan, ahí lo tenemos. Sí, es, pudiendo haberte tocado otra skin, entiendo que llores. De hecho, a mí me tocó, creo que un Carambit Freehan y no me gustó al poco. Tenemos un M9 Case Hardened, 1.000 pavetes. ¡Qué barbaridad de mes, tío! ¡Qué barbaridad de mes! Se han abierto muchas cajas, ¿eh? Caja Globe, cuidado aquí. Puede tocar barbaridad en esa caja. 5.000 pavos los Pandora. Lo que os he dicho. En Field Tested son 5.000 pavos. En Field Tested. Imaginaros Factory New, cabrón. De 2018. Son Die Young. ¿Cuánto vale esto? Hostias, tío. Qué buena firma con el... No me sale la guadaña. 1.000 pavos de arma. O sea, de arma de pegatina. Qué bonito que haya alguien que se atreva. Yo, como sabéis, abro stickers, pero no me va muy allá. Un estileto rubí. Se está muriendo un tío de fondo, cabrón. No, este mecho creo que ha sido el mejor de Mongolito, se llama el pibe. Lo siento. Cabrón. No me jodas. Oh my god. Oh my god. No es la 661. Es una tier 1, pero como veis, no es la 661, si no se hubiera inflado muchísimo. Me parece una barbaridad lo de ese mes, chavales. Decidme en los comentarios qué os ha parecido, porque yo creo que ha sido el mejor mes del año con muchísima diferencia. Muchísimas gracias a Chrono Jinker por haber hecho este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.